Hola, estamos a punto de subir al mirador de Retamayo y bueno, este mirador se encuentra pues ubicado en el distrito de Pancán, en la provincia de Jauja, un distrito enclavado en la serranía central del Perú. Un lugar, sin lugar a dudas, muy hermoso, como otros distritos que se encuentran aquí en esta parte del Perú. Son lugares bonitos especialmente en los meses de enero a abril, que se encuentran en su pleno verdor. Y mire, queridos amigos, que solamente se encuentra a 15 minutos de la ciudad de Jauja, muy cerquita. Bien, entonces ya estamos subiendo a estas escalinatas muy bien conservadas, a ver qué encontramos allá arriba. Acompáñanos. Y bueno, aquí estamos encontrando en el trayecto estas bancas para las personas que quieran darse pues un pequeño descanso, ¿no? Y tomar un poco de aire y seguir su trayecto. Y miren, quiero contarles que en este lugar se respira aire puro y mucha tranquilidad. Cada vez que va subiendo, podemos divisar alrededor la naturaleza y esas casitas muy clásicas y muy conocidas de la serranía. La verdad, todo una belleza. Ya a lo lejos podemos ver este letrero de bienvenida a este mirador, la cual nos indica que ya estamos llegando a lo alto de este lindo lugar. Y bueno, queridos amigos, la subida lo hicimos sin el menor apuro, ¿no? Con bastante tranquilidad y así no tener problemas de respiración. Yo creo que la verdad fue una muy buena idea. Y miren, queridos amigos, ya estamos arriba. Aquí podemos encontrar una baranda de seguridad hecha de madera, por supuesto, pues aquí abunda pues el eucalipto, el quinoal, el aliso y una variedad de árboles propios de la sierra central del Perú. Y nosotros seguimos avanzando a ver qué encontramos más arriba. Como verán, queridos amigos, a lo lejos podemos ver una baranda de cemento. Al parecer es parte del mirador, ¿no? Y recientemente la están construyendo para la seguridad de los visitantes.
Miren, queridos amigos, una espectacular vista desde este punto. Les recomiendo subir más arriba del cerro y desde aquí podrás ver unas vistas emocionantes, tanto hacia la Laguna de Paca como al otro lado del distrito de Pancán. Y miren, a lo lejos podemos ver el Parque Natural de Pichiluli, que se encuentra al otro lado de la Laguna de Paca. Otro lugar muy bonito aquí en la provincia de Jauja. Si desean ver este video de Pichiluli, pueden ver ingresando a mi página de Milito B. Y bueno, personalmente les recomiendo venir a este lugar. Es relajante y desestresante. La paz y tranquilidad que tienes aquí es impresionante. Ver a lo lejos la belleza de la Laguna de Paca, esos campos naturales, es espectacular, la verdad, espectacular. Lugares que aún son pocos concurridos, pero muy bonitos. Les recomiendo, queridos amigos, subir este cerro más arriba y desde ahí puedas tener las mejores vistas hacia ambos lados. Y miren que estamos en la temporada de sequía, aún las lluvias no llegan. Y ya se imaginan cuando todo esté verde. La verdad es una verdadera belleza. Ay, queridos amigos, no me cansaré de decirles, por favor, no dejen la basura en el campo, llévala contigo. Amigos, acostumbrémonos a no ensuciar nuestros campos. Existen tachos, échenlas ahí. Seamos respetuosos con la naturaleza. We'll be right back.
tal? ¿Cómo están? Bien. ¿De dónde vienen ustedes? Yo vengo de Lima. Yo soy natural de Jauja. Ah, qué bien. ¿Qué tal? Visitando este mirador, ¿no? Claro. ¿Cómo ven desde aquí la Laguna de Paca? Se ve hermoso. Qué hermoso, ¿no? Por 28 de julio por acá. 28 de julio. Bueno, pues espero que estén otros lugares, no son lugares muy distintos, pero de repente. Claro. Entonces les invito a visitar algún momento este lugar, muy bonito. Sí, en algún momento quiero ir. Pues, la verdad, es un gusto encontrarlos ustedes por acá. Ustedes son jóvenes, lógico, que tienen que visitar pues estos lugares, ¿no? Que Jauja tiene. Y Jauja es un lugar bastante bonito. Bueno, estamos en temporada de sequía, pero en las épocas de febrero, marzo, abril, es impresionante. Un verdor muy bonito. Bueno, gracias pues por, maestro, por esta gracias visita. Gracias. Muy amable. Bueno, luego de visitar este mirador aquí en el distrito de Pancán y gozar de unas vistas espectaculares, muy contentos la verdad. Estamos bajando ya estas escalinatas, todos alegres y satisfechos de esta nueva aventura aquí en esta parte del Valle del Mantaro. Y bueno, antes de retirarnos y enrumbarnos a la ciudad de Jauja, decidimos dar una vuelta por sus alrededores de este bonito distrito. Y mira lo que encontramos, una pequeña plazuela. Pues en una gruta podemos ver al señor de Cuyumuchuy, patrón del barrio de Ninacán y del distrito de Pancán. Claro que la fe en Dios siempre está presente en nuestros pueblos andinos.
Vaya, 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 no pensé culminar este recorrido de esta manera. Llegar al borde de la laguna de Paca y ver este lindo y bello espectáculo. Una gran cantidad de flamencos, una hermosura verlo de cerca, la verdad. Así como patos y otras especies más. Me quedé fascinado de tanta belleza que la naturaleza nos da en este lugar. Pues esta parte de la laguna de Paca pertenece al distrito de Panca. Y bueno, ahora sí ya nos vamos tranquilos, contentos, rumbo a la ciudad de Jauja. Muy contentos de este paseo y haber llegado a este bonito mirador y visitar parte de este distrito. Bien, me despido de ustedes como siempre, ¿no? Pidiéndoles se suscriban por favor y compartan mis videos para así seguir haciendo más videos de nuestros pueblos andinos. Gracias, hasta pronto.